A ver, vamos a continuar con el segundo vídeo acerca de esta nueva serie de vídeos de Hola, ¿qué tal? Y vamos a continuar con los saludos. We continue the videos. Hola, ¿qué tal? Okay, this is a program. This is a course. Hola, ¿qué tal? Now we will look at greetings. Vamos a poner mucha atención, vamos a ver frases, vamos a escribir algunas cosas y vamos a repetir. Empecemos. Atención, formas de saludar. Escuche. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola y buenos días son formas de saludar. Hola, Gerardo. Hola. Buenos días. Ahora, formas de presentarse. Buenos días. Soy Marcelo. ¿Elena? Sí, soy Elena. Encantada. Mucho gusto, Elena. Marcelo y Elena se saludan y se presentan. Hola, soy Laura. Mucho gusto. Encantado, yo soy Gerardo. Ahora escuche otros saludos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, ¿qué tal? Es otra forma de saludar. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Recuerde, son formas de saludar. Bueno, vimos de que es importante estas formas de saludar, formas de saludar, ¿ok? Vemos de que es diferentes formas de saludar. Por ejemplo, for example, diferentes formas de saludar. Por ejemplo, hemos escuchado hola, hola, ¿sí? Vemos qué tal, ¿sí? ¿Qué tal? Vemos ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encontramos también, escuchamos también diferentes frases como nice to meet you, como es en español encantado, encantado, o encantada si es una chica. Un chico dice encantado. Una chica dice encantada. A man can say encantado. A woman says encantada. ¿Ok? Bien, acá dice hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me llamo. Okay. Me llamo Fred, me llamo María, me llamo Mario, o soy Fred, soy María, soy Mario, ok, different ways, diferentes formas. Pues hola, ¿qué tal? Me llamo Fred, encantado o encantada. También nosotros podemos ver, we can see, podemos escuchar, we can listen. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Y
Buenas noches. ¿Ok? Muy importantes formas de saludar, diferentes formas de saludar. En el libro también podemos ver, podemos encontrar, we can find, me llamo Román, soy ucraniano, vivo en Ucrania, en la ciudad de Poltava, soy alumno, estudio en la escuela. This is a verb to study. Estudio, I study. Me llamo Oksana, soy ucraniana, vivo en Ucrania. We will listen about it. Vivo, the verb vivir, to live, vivir. Vamos a poner mucha atención, ¿ok? Los diferentes verbos, different verbs. Ok, escuchemos, por favor. Bien, ya conocemos a Elena, a Lucas y a Marcelo. Y a Cassandra. Y a Cassandra. Ahora llega otra persona. Atención. ¿Cómo me llamo? Me llamo Juan. Me llamo Javier. O me llamo Antonio. ¿Cómo te llamas? Me llamo Elena. Elena Olaiza García. ¿Cuántos años tienes? Tengo 26 años. ¿Dónde vives? En la calle de las Flores 5. ¿Teléfono? ¿Teléfono? 619-032-457. Hola, Dentalín, buenos días. Hola, Dentalín, buenas tardes. Hola, Dentalín, buenas noches. Buenos días, Lucas. Buenos días. Buenas tardes. Elena, bienvenida. Gracias. Soy Antonio. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Elena. Encantada. Encantado, Elena. Elena, bienvenida. Gracias. Hola. Diga. Elena. Hola, Dentalín, buenos días. Hola, Dentalín, buenas tardes. Hola, Dentalín, buenas noches. Uy, hola. Lucas. Cassandra. Cassandra y Marcelo. Bueno, recordamos también esta pregunta, ¿sí? La que vamos a hacer. ¿Me llamo? ¿Sí? ¿Cómo me llamo? Vamos a ver. Recuerda la pregunta. Es esta. ¿Cómo me llamo? ¿Me llamo Juan? ¿Me llamo Javier? ¿O me llamo Antonio? A ver, recordamos, hacemos una pausa. ¿Cómo se llama? Bueno, lógicamente.
Antonio, muy bien. Vamos a continuar la próxima vez. Hemos escuchado muchas nuevas palabras o palabras ya repetidas que tenemos en el libro, pero hoy una palabra aquí que hemos podido escuchar que es Elena, bienvenida, ¿ok? Bienvenido, si es un chico, o bienvenida, si tú le dices a una chica. Si le dices a un chico, bienvenido, tú le dices a él. Muy bien, gracias por su atención y continuamos después con más videos.